Bueno, nos encontramos con nuestro alcalde de Andalucía, Elbeiro Sepúlveda. Alcalde, ¿cómo le fue en España? Definitivamente fue una experiencia muy, muy importante para mí como persona, pero también para mí como alcalde, debido a la cantidad de proyectos que se han presentado y que vemos que van por muy buen camino. Nosotros ya tuvimos la oportunidad de hacer contactos con el alto gobierno español, específicamente con las comunidades de Madrid, de Valencia y del norte, especialmente en Bilbao, donde hemos presentado una serie de proyectos internacionales. La Comunidad Europea, dentro de sus proyectos de presupuesto, tienen unos proyectos de ayuda y de cooperación hacia los países en vía de desarrollo, y Colombia está dentro de esos países en vía de desarrollo. Nosotros hemos presentado unos proyectos en vivienda, en construcción y mantenimiento de sedes educativas, en proyectos para salud, para el hospital específicamente, proyectos de cooperación, de generación de empleo también, y esperamos pues que pronto vamos a tener una noticia muy importante. Ya los contratos se hicieron, los proyectos se mandaron y estamos en espera de unos procedimientos. A finales de este mes esperamos respuestas muy positivas. Tengo conocimiento de que ya a un concejal de la ciudad de Buga, que estuvo con nosotros en España, ya lo llamaron y le toca ir a firmar unos convenios específicamente, y esperamos también nosotros este año también poder volver a firmar nuevamente los convenios de ayuda. Nosotros hemos presentado proyectos casi por 60 mil millones de pesos, que equivale más o menos a 20 mil euros. Es una cantidad muy importante, donde se piensan para hacer proyectos importantísimos y sobre todo también de saneamiento básico. Yo creo que la experiencia como tal, la gestión, que es lo más importante, se hizo, y gracias a Dios estamos acá en nuestro país también nuevamente al frente del cañón. Bueno, alcalde, pues bienvenido nuevamente. ¿Cómo encontró el municipio? Muy bien, yo creo que lo dejamos en muy buenas manos. El doctor Luciano ha venido un excelente funcionario, cumplió a cabalidad. Los funcionarios de la administración pública trabajando muy fuerte. Dentro de mi ausencia se presentaron las fiestas de Campo Alegre. Estuve de lo lejos permanentemente en contacto con la gente de Andalucía. La gente quedó muy contenta. Ahora estamos organizando ya las fiestas de Zabaletas, que vienen dentro de 15 días. Vamos a hacer también el Festival del Río. Y la gente siguió trabajando muy juiciosamente. Vamos a programar un Consejo de Gobierno para el próximo lunes. Ayer estoy reunido con toda la gente de la alcaldía y voy a reunirme también nuevamente con los equipos de trabajo. Viene ahorita la implementación del nuevo SISBEN. Empezamos hoy a entregar los uniformes de los grupos de tercera edad, los uniformes que ya hemos mandado a hacer, y le estamos cumpliendo también a la comunidad andaluza en este proceso tan importante de consolidación de la democracia, que es fundamental. Bueno, alcalde, en el día de ayer y hoy he estado viendo en el parque mucha aglomeración de gente debido a Familias en Acción. Muchas personas pues no han sido vinculadas. ¿Cuál es el proceso para vincular a esa familia? Primero que todo, el programa Familia de Nación es un programa de la Presidencia de la República, un programa que llega unos recursos, le llegan directamente a las madres beneficiarias de los programas. Este programa tiene una ampliación, en nuestro gobierno tiene una ampliación del 100% con respecto a como venía. El año pasado entregamos más de 800 millones de pesos en recursos a las familias. Para poder vincularse a este programa tienen que tener niños menores de 18 años, los niños de 1 a 5 años tienen que estar en controles en el hospital, los de 5 a 11 que demuestren que están estudiando, y de en adelante que estén estudiando para poder recibir el beneficio. Esto es fundamental, y que tengan nivel 1 o nivel 2 del SISBEN. Eso es lo que les quiero decir a la gente. La gente puede inscribirse en el momento que hayan cupos, podrán acceder si cumplen con todos esos requisitos de los programas de la Nación también. ¿Qué más pendiente hay para en estos días, alcalde? No, ya vamos a empezar lo del parque, vamos a empezar lo del patinódromo. Voy ya el lunes para Bogotá a traer una noticia muy importante para Campo Alegre, ya con respecto al alcantarillado. Y ahí espero que me acompañe el concejal Vicente Montaño. Ya me llamaron ayer, tuve la oportunidad de comunicarme con la gente, y el lunes me toca estar en Bogotá precisamente para firmar todo lo que tiene que ver con el alcantarillado de Campo Alegre. El tema del distrito de Riego, que también ya se ha empezado con toda la documentación. Esta mañana estuve hablando con el ingeniero Hugo Alberto Suárez, donde ya está todo listo, ya se pasaron todos los documentos y estamos en espera solamente de que el Ministerio de Agricultura, a través del INCODER, nos pase la autorización para arrancar las obras de esta obra tan importante. Y esperando también, que no me pude comunicar con la gente de la gobernación, para el tema de la pavimentación de Centenario y otras obras que vienen para el hospital, y también para el tema de la remodelación del parque principal. Bueno, cuéntanos entonces, ¿cuántas familias en el municipio de Andalucía se ven beneficiadas con este programa? En este momentico tenemos un total de 1.502. El subsidio que llegó por un valor de 157 millones de pesos. Igualmente, todas las familias deben de
de pasar por la oficina hasta el próximo lunes para verificar los compromisos, llevar las tarjetas de educación y salud. Las tarjetas de educación las entrega Lucy Pedrosa en el EASAR y Nuri en el Colegio Agrícola, porque esto depende del próximo pago dentro de 2 meses. Hay unos 400 niños que no han verificado los compromisos. Mucha gente dice no haber salido beneficiada, ¿qué entonces deben de hacer? En este momentico pues van a volver a hacer el nuevo SISBEN, entonces las personas deben de hacerse encuestar. Pero considero que pues 1.502 familias en el municipio de Andalucía es una cifra representativa. ¿Aproximadamente cuánto está recibiendo una familia? Un niño que está en primaria recibe 15.000 pesos mensuales por 10 meses, un subsidio de educación. Un niño que está en bachillerato recibe 30.000 pesos por 10 meses. Y un niño que es menor de 7 años en nutrición recibe 100.000. O sea, de acuerdo al número de niños, la familia recibe. Es primera vez que yo recibo. ¿Cómo le parece? Me parece muy chévere, muy bueno. Yo un apoyo, sí. ¿Cuánto recibo? 160. ¿Por cuántos niños? Por 3. Excelente, veo que es un programa de gran magnitud que tiene una cobertura en el municipio bastante amplio y nos ha beneficiado no solamente a las comunidades rurales, sino también a la comunidad urbana. Con estos recursos que recibimos de Familias en Acción, para nosotros es muy dispendioso porque nos sirve para la educación de nuestros hijos y también para invertirlos en salud. Yo personalmente doy muchísimas gracias al alcalde municipal y a las personas que están contribuyendo con este gran beneficio para todas las comunidades y las personas. Gracias.